Señorita. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Estoy impactado. Esa es la palabra. ¿Qué? Impactado. Impactado. Impactade. Nada. Ay, no. ¿Qué le Ay, pasa? Ay, se me fue el aire. Señor. Cuando a mí también la sacaron, en las escaleras. Oiga, cábatelo. No, yo a mí no me sacan. ¿Cómo fue? No, pues agarré mis cosas y me fui. ¿Por qué pasó eso? Porque uno nada más busca ser feliz. ¿Y no era ya feliz en Acábatelo? Si tengo que ser sincera, no. Claro. No. En Acábatelo, yo acabo de estar hace un par de días y hay muy buena vibra. Están siempre por lo mismo dije, no, tanta unión, yo estoy de más, vámonos. ¿Por qué se salió? Pues nada más por eso, o sea, ciertamente ya no me sentía parte del equipo. No estoy diciendo que alguien me tratara mal o algo, simplemente ajá, cuando uno ya no se siente parte de, es mejor irse. ¿Y qué cree que provocó que ya no se sintiera parte de? Pues que ya éramos muchos. Por ejemplo, ayer jueves, pues no nos hablaron a todos. Entonces yo creo que ya son demasiadas personas que pues uno ya está de más. ¿Quién es, para usted, quién debe, quién sobra en Acábatelo? Ay, yo no puedo decir absolutamente Ay, nada. No, porque así como dicen, por ejemplo, cada que iban a sacar gente que me decían que me iban a sacar a mí y pues siempre no me iba, entonces realmente no sé quién, es que usted quién dice sirva que y quién no. Y si usted se va de ahí para dejar el lugar a otros. Pues mire, ahorita están haciendo casting para Gaby, a lo mejor y de volada le dan el color verde a otra persona. Ahí nunca se sabe, nada más yo traje mi vestidito y que le hagan uno nuevo, no sé. Wow. Que le hagan uno nuevo porque sí, está bien usado. ¿Estuvo usted en Acábatelo? ¿Mande? ¿Cuántos años estuvo en Acábatelo? 3 años. ¡No! ¡Sí! No creí que fuera a durar tanto. Yo creí que perdiendo bailadís y vámonos. ¿Y cómo es que estuvo usted ahí 3 años y yo no la había visto hasta hace 2 días que estuve ahí? Ándele, mire, y hace 2 días no fui. Ah, caray. Hace días no fui. Había una foto, photoshopeada. A lo mejor y sí. Pues, ¿qué historias tan tristes? Natalie, no, usted no ha vivido está triste. Eso, ¿verdad? No, sí, pero yo no 3 años, yo duré 10, ¿sabes? Ah, ay, man. Sí, está feo. Y luego me cambiaron por otras, por una carne seca que la verdad... Carolina, la tatuada con Marita, la que hacen machacado, creo con huevo. Que es una tal argentina, no sé si la ubique por ahí. Ni le muevas. Carolina, como no se nota. No la he visto. No, pues no tú sí te notas, sí se nota bastante. Y Ubita, ¿qué piensa usted hacer en el futuro? ¿Qué pienso hacer? Pues seguir trabajando. Yo trabajo con mi compañero Irving Tomeiro. Pues moverse en redes sociales, uno puede hacer canales de YouTube, puede estar en Instagram, realmente es como... Pero usted es una chica muy inteligente, es una mujer muy emprendedora, usted vende ropa en los mercaditos. No, en el mercadito no, en Instagram. Ah, en Instagram, en el mercadito todavía no llego a eso. Ah, al rato que haga un paquete grande. Me haces ahí un aladito. Ah, bueno. Ya me había asustado porque para mercadito nada más yo bebé y aparte para irte a cobrar la cuota. No, todavía no. Rosario yo te Mercados. Aviso cuando tenga para allá pagarte. Ay, no, yo pues te apoyo. Que... ¿Cotona? Cobrona. Cobrona. Pero usted es una mujer, como yo decía, muy inteligente, muy capaz, muy talentosa. ¿No le interesaría ocupar algún espacio en este programa? Aquí. Porque aquí sí hay unión. La ve. Quedarme aquí. ¿Por qué no? Y yo me pondría bonita. Venir bonita, no me van a poner la faja fuerte. Usted es una mujer muy, muy guapa. Si ¿quedó bien? Bueno. ¡Bravo! Me faltan 2 cosas. La altura y... una pechonalidad impresionante. Aquí te lo patrocinan. Ah, bueno, yo sí. Bebé, no te preocupes. La ponemos en 4 sesiones. Me pongo el push-up. En el baño hay bastante. Push-up. Kevin es el productor. Kevin es el productor. Kevin se encarga de este departamento. ¡Yupi, yupi! ¿De hacer fila para la operación? Pues yo no sé en qué consiste la operación, pero puede ser que sí. Ok.
Pues yo digo que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? El quedarme allá en la casa, mejor vengo. Ándele. Y una última pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le ha revisado últimamente el WhatsApp a su novio? No. ¡Revíseselo! Recuérdalo. Luego le digo por qué. No, dígame ya, si no, no me voy. Oh, my God. Cuando llegue usted, revíselo. ¿Por qué no? ¡Qué feos modos! Chavis Vidente. No entiendo. No, yo sí. Por eso le digo, revíselo. Ponte una chica tóxica. Así atenta. ¿Para qué? Mire, todo sale tarde que temprano. Si es para mí, aquí va a estar. Si pero no, que se vez, vaya. Que se vaya. Que el puente ya. Señor, ¿para qué todo me voy? Lo borran, maná. Tiene fecha de caducidad. Al final de cuentas, ¿para qué me voy a enfermar yo de celos, de tóxico? Es peor para mí. A mí nada más van a tachar de loca. Mejor ahí. Si él quiere hacer sus cosas, mire. Señor, si Chavana, me doy cuenta y si no, bye. ¿Por qué el brócoli no le han cortado el cabello? No me cambie usted la conversación. Ah, ok, ok. Chéquelo. Bueno, lo voy a checar. Y si no encuentro nada, señor Chavana, ¿por qué no le han cortado el cabello al brócoli? Que déjeme terminar la entrevista. Ah, perdón, perdón, Chavis. Atenta. Pero si no encuentro señor nada, Chavana, ¿qué? Si no encuentro nada, ¿qué? ¡Soy periodista! ¡Andrés, a esa sí me gusta! Si me va a dar información, deme. Deme la base. No, yo que tú sí le regresaba el celular. Pero es que si me va a decir algo, deme la base para yo decir, no. A ver, ¿qué está pasando? Enséñeme. Me vibró el celular. Pelotero la bola. Perdón, perdón, está muy caído el asunto. ¿Sí? Ay, hermana. Está muy caído el asunto, pero vamos a levantarle el espíritu a Ubita. Sí. ¡Ánimo, Ubita! ¡Ánimo! ¿Se queda en el programa o no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ubita, bienvenida! ¿La escuchamos con el tema? Espacio sideral. Venga, Ubita. Sigan las redes sociales antes de que también ahí agarre sus chivas y se vaya. @ Cintia Ubita, Multimedios TV.